y venir a ver las necesidades. Yo considero que el hecho de estar acá es para venir a escucharlos también y venir a supervisar el proyecto. Y de verdad yo me alegro bastante que se vea muy, muy bonito. Con pocos recursos se está alcanzando a hacer una muy, muy bonita obra. Y también otra de las cuestiones es venir prácticamente a preguntarles a ustedes, ¿está bien la obra? Algo tal vez quedó tal vez un poquito mal, que hay que mejorar, qué sé yo. Cuestiones es la supervisión peor. Porque muchas veces después de entregar la obra, vienen las críticas, ¿ah, que faltó esto? Que miren, no quedó bien esto. Entonces, por eso es que estoy acá. Y pues lamento un poquito no haber venido antes, porque por lo regular yo vengo cuando la obra pues va un 10, un 15, si no el inicio, vengo al inicio, después del desarrollo. Pero creo que no es tarde para estar en esta ocasión. Y pues también felicitarlos, ¿verdad? Porque el año pasado compramos el terreno. Sí, así es. Y este año, pues la construcción de su salón. Entonces yo creo que esos son pasos importantes. Si usted lo decía, pues anteriormente no se había visto esto. Y hoy que lo tenemos, pues yo digo que siéntanse contentos, satisfechos y a la vez también a los vecinos. Hay que hacerles ver, darles a conocer de todo lo que ustedes están haciendo y la MUNI también. Les digo esto porque muchas veces algunos vecinos, no, es que no se está haciendo nada. Y en apariencia pues cuando no se está haciendo nada, porque tal vez muchas veces lo que se quiere es recibir algo en las manos. Sí, sí, entonces hasta sí, ahí dicen, ah sí, ahorita sí están haciendo algo. Pero esto yo creo que quedará como un recuerdo para ustedes esto. Prácticamente pudieran pasar varios años y esto va a permanecer. Que para nosotros es de suma satisfacción, como les decía, y a la vez también como un recuerdo que les estaremos dejando, ¿verdad? Yo recuerdo, Rodolfo, también acá los presentes cuando estuvimos evaluando la compra del terreno. Por poco nos decidimos por el terreno de aquí arriba. Sí, sí. Y se recuerda usted cuando yo le dije, no, queremos un terreno en mejores condiciones. No es que el terreno esté mal allá, pero necesitaba de alguna manera unos trabajos extras. Y surgió esta oferta, ¿verdad? Sí, así es. Entonces yo creo que les quedó un lugar muy, muy bonito. Entonces, que queda con su patio. Ya posteriormente pudiéramos a lo mejor aprovechar este espacio. Pero ustedes dirán, ¿verdad? Pero vamos a ir poco a poco. No puedo decirles hacer 2, 3, 4 proyectos a la misma vez porque no, los recursos no alcanzan. Pero de que sí estamos comprometidos de seguir trabajando por todo el pueblo, lo estamos y especialmente por ustedes, ¿verdad? Sí. Entonces, de verdad que me alegra bastante.